No. Intentando veros un poquito mejor, pero no lo consigo. Vale, pues ten cuidado que la voz se te escucha y se te ha oído por ahí hacer comentarios. Menos mal que eran comentarios técnicos, menos mal. Para que me ampliara la pantalla. Los que no estamos al 100% digitalizados necesitamos un aporte y una ayuda, y es familiar. No te preocupes que con la nueva partida que ha dotado, en mitad de que están los transportistas quejándose, el campo quejándose, los autónomos quejándose, han dotado 1.000 millones para ciberseguridad, que era lo que todos estábamos pidiendo. Así que no te preocupes, que seguro que te ayudan con el ordenador desde el gobierno de Pedro Sánchez, Alicia. Consuelo absoluto, fíjate, menos mal que los tenemos a ellos. Totalmente. Alicia, ¿cómo ves el Partido Popular ya totalmente oficializado, el nuevo mando, presidente Núñez Feijóo? ¿Lo ves con capacidad de retomar una senda electoral, con capacidad de desafiar a Pedro Sánchez, de adelantarlo? ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo, la verdad es que en la senda correcta, en la senda idónea. Yo creo que hemos hecho un trabajo extraordinario para poder volver a unirnos, para salir de la etapa de Pablo Casado, pero también con dignidad, contando con todos y reunificando el partido. Y yo creo que estamos en la senda correcta para ser la alternativa clara, la única alternativa, como explicó muy bien Alberto Núñez Feijóo, a este gobierno tan desastroso que está llevando a los españoles a la ruina, como estamos viendo y como todos los españoles, las familias, los autónomos están viendo cada día en su quehacer diario. ¿Cómo va a ser la nueva, no sé si cambia, la nueva línea ideológica, es decir, los planteamientos de fondo del Partido Popular? Esto ya sé que en un congreso extraordinario no toca, no está dentro del guión, pero ¿va a cambiar algo, no va a cambiar nada? ¿Por dónde va a transcurrir? Que la línea ideológica del Partido Popular está muy clara, lo has dicho muy bien. Este congreso no era un congreso con debate ideológico, lo acabábamos de hacer hacía muy poco tiempo con el presidente Pablo Casado y todos estábamos unidos en ese programa. El nuestro es un programa de valores muy sólido, un programa en el que la prioridad de las familias, de los más vulnerables, la prioridad de la política económica es prioritaria, de la defensa de nuestros valores, la defensa de la unidad de España, la defensa de la libertad y la defensa de un proyecto autonomista dentro de una política europea en estos momentos de grave crisis, en guerra, como estamos viendo en una guerra tan grave como la de Ucrania, siguen estando clarísimos y siguen siendo nuestro proyecto liberal, un proyecto de ideología liberal muy claro y muy contundente que lo vamos a aplicar y lo estamos aplicando en aquellas comunidades autónomas en las que gobernamos. Por tanto, nuestra línea ideológica sigue de la misma forma en la que estaba, con un partido reforzado, con un partido unido, después de una grave crisis lamentable que hemos sufrido y un espectáculo lamentable que dimos a todos los españoles y, por tanto, ahora estamos más unidos que nunca en un proyecto que yo creo que está en las mejores manos, porque Alberto Núñez Feijóo, la verdad es que representa dos elementos muy importantes para nosotros. Uno es el de la moderación, pero también el del claro mensaje de la ideología liberal, y el otro el de la experiencia en la gestión en momentos tan graves, tan difíciles como los que estamos viviendo en una grave crisis social en la que los españoles están teniendo un IPC del 10%, están teniendo unos precios como hacía 30 o 40 años que no nos encontrábamos y unos gastos en los que es muy difícil afrontar el día a día de las pequeñas y medianas empresas, pero también de las familias. Por tanto, como te digo, experiencia y nuestro modelo liberal clarísimamente enraizados en todos y cada uno de los lugares donde el Partido Popular tiene gestión y tiene gobierno. Ha habido distintos cambios, cambian caras, llega Cuca Gamarra, secretaria general, Elías Bendodo. Secretario de organización, secretario, vicesecretario, secretario, ¿verdad? Yo creo que es de organización. Elías Bendodo es coordinador general. Coordinador, La perdóname, figura del perdóname. coordinador general se incorporó, no sé si lo recordáis, con Maillo, Fernando ¿verdad? Maillo. Y Efectivamente. después es el tercero, dijéramos, de la organización nacional. El primero sería el presidente Núñez Feijóo, segunda Cuca Gamarra, y Elías Bendodo sería el coordinador general, del que ya dependerían las vicesecretarías que se han nombrado hoy en el Comité Ejecutivo. Se ha hablado también, Alicia, de una posibilidad de pacto de gobernabilidad ofrecido al Partido Socialista. ¿Tú crees que el Partido Socialista estaría dispuesto a prescindir de sus socios, a prescindir de las políticas que están en estos momentos destrozando a España para pactar con el Partido Popular? Pues desgraciadamente no. La verdad es que, Carlos, ese es el gran error de Carlos, como te decía, Carlos, del presidente del Gobierno. Yo creo que el presidente del Gobierno, aquel que no podía dormir tranquilo si pactaba con Podemos, recordáis, es precisamente el que está gobernando y el que está llevando sus políticas con los socios, con los peores socios, los socios bolivarianos, los socios comunistas y con el apoyo de formaciones políticas herederas del terrorismo como es Bildu. Por tanto, yo estoy convencida de que en las reuniones que vaya a tener Núñez Feijóo esta semana con el presidente del Gobierno,
gobierno, seguro que lo va a desechar por sectarismo, porque no tiene ningún interés en solucionar los problemas de los españoles con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, un partido de gobierno que cuando gobernó España ha generado crecimiento de empleo, ha generado competitividad, ha generado productividad y ha generado los factores para que España crezca y se desarrolle, como ahora está haciendo, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y estoy convencida que desgraciadamente no va a aceptar esos pactos de gobernabilidad, que sería lo que necesitaría España, un gobierno que no estuviera apoyado en los socios comunistas y en los socios bolivarianos y en los socios de Bildu, como desgraciadamente tenemos y hemos visto en políticas como las que acaba de aprobar, por ejemplo, la política de alquileres intervencionista, claramente intervencionista y fracasada en Cataluña con el límite y la intervención a los precios del alquiler, pues es una muestra más de esas políticas socialdemócratas, políticas procomunistas y políticas socialistas de intervención y de limitar la libertad, la competitividad y el crecimiento económico. Alicia, muchísimas gracias por atendernos. Un beso fuerte. Un beso muy fuerte. Buenas tardes y buen programa. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad, volvemos y les contamos las últimas novedades sobre uno de esos escándalos que no verán en muchos otros sitios, lo estamos publicando en OK Diario, y es un escándalo en el cual el Partido Socialista, sí, el Partido Socialista, ese que dice que el resto de países, el uno es ultraderecha, el otro es el partido más corrupto de Europa, bueno, pues hoy por hoy, hoy en día, sigue teniendo...